El arte permite la expresión de emociones en el ser humano. El niño, a partir de la subjetividad que experimenta, va significando las experiencias de la etapa que está viviendo según su ciclo vital de desarrollo. Se ha observado y vivenciado que las experiencias en artes plásticas que los niños y niñas de primera infancia viven en los centros infantiles de la Fundación Golondrinas dan cuenta de su mediación frente a los procesos de fortalecimiento del desarrollo socioafectivo. Las artes plásticas, fuera de ser un medio de exploración y de expresión de los niños y niñas, permite también en ellos desarrollar su parte social, afectiva y motriz. Del mismo modo, se vinieron fomentando diversas actividades donde ellos pudieran compartir con sus compañeros, además tener mayor conciencia del cuidado del material. Fuera de eso, también se apuntó a que bajaran los índices de agresividad, puesto que en un primer momento era imposible que los niños tuvieran la concepción de que el material era de todos, sino que todo era para ellos. Es mío, la pintura es mía, la coca plástica es mía. No, ya eso hemos trabajado un poco, puesto que ya ellos tienen otra mentalidad de que el material es de los otros, y del mismo modo lo tenemos pues que cuidar y proteger para mañana poder disfrutar de él. Propuesta educativa ha sido fundamental el arte. Cada vez ha ido cogiendo más fuerza. Hemos ido reconociendo la importancia que tiene esta para el desarrollo de los niños y las niñas, especialmente en el ámbito social. A partir del arte, ellos pueden integrarse con sus compañeros expresando todas sus emociones, vivencias, experiencias, porque igual el arte es uno de los lenguajes expresivos que tiene mayor fuerza en la primera infancia. Cuando los niños están desarrollando sus actividades artísticas, pueden socializar con el compañero, compartir todas sus habilidades y además aprender de las habilidades del otro. Marilyn, ¿por qué le gusta pintarse? Porque yo me divierto mucho pintando. ¿Y por qué se divierte? Cuando me divierto en cuando yo hago la alegría de jugar. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y por qué siente alegría cuando juega y se pinta? Porque a mí me gusta mucho pintarme y me gusta mucho jugar. Y cuando yo siempre que voy a guardar los juguetes, mi mamá me dice que mi mamá me dice que guardé los juguetes, yo los guardo porque me divierto, porque
porque juego con mis amiguitos. Quiero jugar con porque me gusta, amigos. Porque me gusta jugar con Juan David. ¿Y Juan David? Juan David, ¿a usted por qué le gusta pintar? Porque quiero jugar con Juan Estiencho y se acogía pintar a los ricos, a los gorilas. Y a los Mickey Mouse, a Mickey Mouse. Los niños asumen el arte como una forma de expresión. Los niños y las niñas aprovechan estar en un momento potencial de desarrollo de sus habilidades para tratar de conocer el mundo y de transformarlo y recurren precisamente a lo que ellos tienen y a lo que ellos son. Para las agentes educativas, digamos que no, la importancia del arte no radica pues como en convertirlos a ellos en artistas, sino que es simplemente un medio que ayuda a desarrollar todo el potencial que ellos tienen para la construcción de su mundo y de un nuevo ser. Desde la propuesta educativa de Fundación Las Golondrinas, nosotros estamos inspirados en la propuesta educativa de Reggio Emilia. Dentro de ello rescatamos uno de los asuntos principales, que es el atelier. En el atelier de artes los niños pueden experimentar a través de diferentes materiales los proyectos educativos que se generan a través de las cotidianidades de ellos. En nuestros atelieres pueden encontrar diferentes tipos de materiales. Uno de ellos es el material orgánico, un material supremamente importante porque es un material sensorialmente activo que tiene pues demasiada textura, demasiado olor y permite un desarrollo más rápido en el aprendizaje de los niños. Nuestros atelieres también podemos encontrar materiales reutilizables, los cuales dotan estos espacios para la generación de nuevas ideas que se trabajan en medio de los proyectos educativos. Cuando el niño dibuja, empieza a sentir la necesidad de no limitarse a enumerar los rasgos concretos del objeto que describe, sino a reflejar también las relaciones de forma entre las cosas que percibe del mundo que lo rodea. El arte es la herramienta perfecta para compartir ideas, sentimientos y expresiones.